Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes unas decoraciones muy sencillas de hacer, pero que te van a realzar las decoraciones en tu hogar, les va a dar más altura, más caché, así que no se les olvide ver el video hasta el final. También quiero invitarlos a mi otro canal, Savvy Sandy Family Vlogs. Allí compartimos más cositas de la vida de nosotros, nos divertimos mucho, así que los espero por allá y vamos a comenzar. Para esta primera idea voy a usar estas cuerdas. Estas cuerditas son en realidad un juguete de los perros. Esta la compré en la tienda del Dollar Tree, pero ustedes la pueden hacer. Entonces voy a usar una tabla de la cocina y un rodillo y a estos los forré con plástico. También usaré esta plastilina moldeable para hacer figuras o la pueden conseguir en los lugares donde vendan cosas de manualidad. Yo les dejo enlaces abajo en la cajita de descripción por si tú quieres ordenarlos por Amazon. Y lo que vamos a hacer es amasar muy bien. Si quieren pueden usar agua. Y vamos a hacer unas bolitas para poder forrar estas cuerdas. Ustedes pueden hacer las cuerdas con cabuya o con alguna otra cuerda fuerte que ustedes quieran. La idea aquí es cubrir las tres cuerdas con esta plastilina moldeable. Si tú no puedes conseguir esta plastilina, puedes hacer un engrudo que sea duro y también las puedes forrar con esto, o si no, puedes hacerla con papel maché también, como hicimos en algunos videos anteriores, para que puedas forrar las cuerdas. Hay muchísimas ideas que puedes tener en cuenta para hacer este mismo tipo de trabajo. Es una idea súper linda, está muy fácil de hacer y quedan precioso en cualquier bandeja, encima de un libro. Bueno, aquí ya lo puedes poner tú como quieras o también la puedes poner como deteniendo los libros. Puedes hacer 6 de estas, 3 y 3 y la pones a cada lado. De todas maneras, yo aquí les dejo diferentes formas para que tú tengas más ideas. También estoy usando un poquito de agua para poder juntar bien que quede la masilla como se pegaron pedacitos para que quede bien pegada. Y por último, entonces le voy a hacer unos cortes y la idea que quiero hacer es que sean como unos eslabones como viejos, como que les pasó por encima un carro, bueno, que están viejitos, pero van a quedar muy elegantes. Lo dejé secar hasta el otro día y entonces después ya le voy a pintar con pintura de aerosol en color dorada. También se ven lindos en color plata, se ven súper elegantes. Y mira el resultado final, los puedes hacer los eslabones así separados o si quieres los puedes juntar, ponerlos paraditos, bien bonitos. Para esta segunda idea voy a usar solamente la plastilina moldeable por si no encuentran las cuerdas y voy a hacer como una tira larga pero gordita, más o menos como de unas 12 a 14 pulgadas y de un grosor de 2 a 3 pulgadas dependiendo de lo que tú quieras hacer. En los finales vas a hacerle unos huequitos con un palito, con el cuchillo y le vas a poner agua para que pegue bien una con otra. Tú trabajas ahí, vas pegándola, que no se vea como mucho la unión. Esta sí la voy a tratar de dejar lo más lisa posible. Tiene la figura así como de una dona. También voy a hacer otra igual, pero esta la voy a entrelazar una con otra para que queden los eslabones. Esta decoración se usa muchísimo en el estilo minimalista porque solamente la ponen así como encima de un libro. Se ve muy linda también. Para que no se pegara una con la otra, entonces le puse un pedacito de aluminio a cada lado. Lo dejé secar hasta el otro día. Mira más o menos cómo quedaron. También usaré una lija número 120 para poderle arreglar todas las imperfecciones. Y al final la lija número 1000 para darle suavidad. Aquí voy a usar pintura acrílica de color café, amarillo y blanco porque quiero ponerle un color así como cremita, un color clarito. Y no lo tenía, así que me tocó hacerlo, pero fue muy fácil. Y mira cómo quedaron de bonitas. Tú puedes hacerle 3 o 4 eslabones, dependiendo de lo que tú quieras hacer.
Para esta tercera idea voy a hacer una tira larga, muy muy larga, más o menos como de unos 30 a 40 pulgadas. La idea que quiero hacer es poderle dar la figura o la forma de un nudo. Lo que hice fue doblar la tira a la mitad, después hice como un círculo y por ese mismo círculo metí los finales. Y ya lo puedes arreglar, te queda un nudito lo más de lindo, le cortas las partes del final y listo, ya tienes tu nudo. Pero de todas maneras, aquí les voy a enseñar 5 diferentes nudos decorativos que puedes tener en cuenta o tú los puedes buscar en internet para que así te des más ideas. Lo que hice enseguida fue pintarla de color negro con pintura acrílica, pero también hice una en color dorado y quedaron bien bonitas. Para esta cuarta idea usaré el mismo material, pero no es un eslabón ni un nudo, sino que aquí quiero hacer una figura de un portavaso. Solamente amasé un poquito la plastilina, la aplasté, pero me voy a dejar guiar por un portavaso que tengo porque quiero darle el mismo grosor. También voy a usar la tapa de una vela que tiene una figura redonda y así poderlo cortar más fácil. Usaré un cúter, pero puedes usar un cuchillo que tenga bastante filo. Esto corta muy, muy fácil. Retiras el exceso de plastilina y usando un poquito de agua puedes seguir dándole la figura como más aplastadita o si no te quedó tan redonda, puedes arreglarlo así con agua fácilmente. Lo vas a dejar secar más o menos 24 horas. Ya después lo puedes lijar con una lijita suave para que te quede un poquitico más delicado. Ahora lo voy a pintar y le hice 2 rayitas para dejarme guiar. En el medio voy a pintar en color dorado una tira completa de lado a lado usando pintura dorada acrílica y con este mismo color también le voy a pasar todo en el borde. Quiero que queden unos portavasos bonitos, elegantes, pero también los podrás usar como portavelas. Después pinté de color blanco uno de los lados y el otro lado lo pinté de color negro. En realidad con esta plastilina moldeable puedes hacer infinidad de figuras, incluso así como los portavasos, también puedes hacer hojas bien bonitas. Ya por último le voy a poner este barniz que es brillante, transparente, para así que se proteja y también poderlo lavar. Y vea qué lindos quedaron. Bueno amigos, espero que te hayan gustado mucho las ideas y cuéntame qué ideas tienes tú para poder usar esta plastilina moldeable o qué te gustaría que yo hiciera. Así que recuerda regalarme un like antes de irte y también visitarme en mi otro canal. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!